Voy a ser breve. Esas fueron las palabras de Gallardo al comenzar la conferencia de prensa el otro día para anunciar su salida del Club Atlético River Plate después de 8 años y medio dirigiendo al Club de Núñez, al Club Millonario, en el que se transformó prácticamente en el máximo ídolo. Y no quiero decir el máximo ídolo con todas las letras, ¿por qué? Y también dije prácticamente, porque después te dicen está el Beto Alonso, está la Bruna, y hay otros entrenadores como el caso de Ramón Díaz, que para algunos fue más importante que Gallardo, el caso del Bambino Veira, que ganó la única Copa Intercontinental que tiene River. Pero Marcelo Gallardo anunciaba lo siguiente, vamos a verlo juntos, el otro día en su despedida de River, porque todavía no se termina yendo, le quedan algunos partidos, pero anunciaba lo siguiente, miren. Voy a ser breve, voy a intentar solamente vengo a hacer un anuncio claramente. Hasta este momento de la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo no había anunciado, había muchos streamers, de hecho, que estaban en ese momento, periodistas, esperando que anuncie su renovación con River de cara al 2023. Acá hay un par de cuestiones que giran en torno a Marcelo Gallardo que ahora van a entender por qué termina haciendo esta conferencia. La primera es porque se dio cuenta que el ciclo en River estaba terminado. Para mí estaba terminado cuando se fue, cuando había salido campeón el año pasado en un excelente torneo de Julián Álvarez. Para mí ahí Marcelo Gallardo se tendría que haber ido de River, pero vamos a seguir escuchando. Intentando ser lo más breve posible, estoy en presencia del presidente Jorge Matías y acongojado Gallardo, A los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Bueno, ahí se notaba que Gallardo estaba realmente acongojado, estaba realmente mal. Para mí es una pérdida para el fútbol argentino. Es uno de los pocos técnicos que le gustaba ir al frente siempre. Un tipo que se mantuvo 8 años y medio en una economía regional como la Argentina, en la que para traer refuerzos tenés que hipotecar el club prácticamente. En este caso River ahora tiene un nuevo presidente como lo es Jorge Brito, después de lo que fue la excelente era de Rodolfo Onofrio, pero Brito obviamente se sabe que es presidente del Banco Macro, que es uno de los bancos que son más importantes en toda Argentina. Ahora, gastó mucha plata River este año, ya voy a ir al tema de los números, todo el proceso de Gallardo, pero me parece que es una muy buena decisión la del técnico de River. ¿Por qué? Porque se tendría que haber ido el año pasado. Pero no es que digo Gallardo se tenía que ir de River porque River jugaba horrible. No, es el primer gran mal año que tiene River con Gallardo como técnico. Recordemos que llega en 2014, después de que Ramón Díaz sale campeón del torneo inicial 2014, se venía un torneo de transición. En ese momento, Boca, por ejemplo, si establecemos el paralelismo, tuvo los primeros 4 partidos de ese torneo a Carlos Bianchi y termina agarrando el Vasco Arrobarrena. Qué lejos quedó en el tiempo. Y pasaron varios técnicos, no solo en Boca, sino también en Racing, Independiente, San Lorenzo, que son siempre los otros grandes con los que se compara a River. Y en este caso River tuvo un técnico 8 años y un poquito más, que siempre se acostumbró a armar equipos nuevos, porque si vos te das cuenta de los campeones de la Libertadores 2015 y Sudamericana 2014, que para mí fue el mejor equipo de la era Gallardo, mucho más que los años que vinieron después, para mí los mejores equipos de Gallardo fueron los del principio. Después tuvo ciertos baches, después de ganar la Libertadores 2015, 2016 tuvo un año ahí medio raro, medio complicado, entre un torneo de transición a primera mitad de año, la segunda mitad de año, estaba ahí el cabezón de Alessandro, termina ganando una Copa Argentina, pero no fue un excelente año para River. Bueno, vamos a ver ahora el tema de los números en una de las webs en la que yo trabajo, que es 90min en español, 90min.com, voy a compartirles pantalla. Ahí están los números de la era Gallardo, números en torneos locales, River con Gallardo como entrenador disputó 221 partidos para el torneo local, de los cuales ganó 114, empató 59 y perdió 48, obteniendo 397 puntos y obtuvo solo una liga profesional. Ojo, por torneo local me puede decir, bueno, ganó Copas Argentina, pero el torneo que más vale
Porque si vamos al tema de la comparación con Boca, que para mí no hay que tocarlo en este video, si vamos al torneo que más vale, para mí es la Liga Profesional 2021, que le ganó a todos los equipos, porque estos torneos de 42.000 equipos lo termina ganando River el año pasado con un Julián Álvarez espléndido, que para mí River termina saliendo campeón el día que le pega un baile bárbaro a Boca en el Monumental, cuando hace dos goles Julián Álvarez y descuenta Zambrano. Que ahí dice, bueno, llegó a estar 18 fechas sin caer y cosechó 8 triunfos en fila y no llegó al récord del conjunto de la Bruna, que alcanzó en 1975 con 9. Bueno, la parte de ligas locales es el gran déficit de la era Gallardo, así como tampoco pudo competir, y esa es una frase que Juan Román Riquelme la estableció mucho, que es que River no compitió en el Mundial de Clubes, cuando perdió con Alain o cuando perdió con Barcelona por 3-0 en la vez del 2015. Pero sus números en Copas Nacionales e Internacionales, que era lo que íbamos, dirigió 198 partidos coperos, 110 triunfos, 52 empates y 36 derrotas. Bueno, le ganó muchos mano a mano a Boca. Recordemos, la Supercopa de Mendoza en 2018, las eliminaciones en Sudamericana 2014 y 2015. La del 2015, bueno, está ese puntito del gas pimienta, no se sabe si seguía o no seguía ese partido. Después le gana la final de la Libertadores 2018, le gana las semifinales de la Libertadores 2019. Entonces yo creo que ese fue el gran fuerte que tuvo el equipo de Gallardo en este marco, por lo menos en el copero, que fue ganarle a Boca. Cosa que se termina dando vuelta cuando llega Juan Román Riquelme, obviamente Jorge Amor Ameal, pero Juan Román Riquelme, a la dirigencia de Boca Juniors. Pero además se convirtió en el técnico más ganador de la historia de River con 14 títulos y es el técnico con más galardones si combinamos jugador y entrenador. Alcanzó Ángel Labruna y será muy difícil. Bueno, esto es algo del autor, ¿no? Que lo pone. ¿A qué voy con esto? Para mí, el ciclo de Gallardo estaba terminado hace rato. De hecho, yo hace unos días subí a mi TikTok, a mi Instagram, una especie de editorial diciendo que Gallardo se tenía que ir del casino. Y para mí se está yendo a tiempo Gallardo. Porque podría haber estado un tiempo más y le podría haber salido muy mal. Para mí, si se quedaba un año más y le iba como en el 2022, se podía ir por la puerta de atrás. Yo les digo, el caso de Bianchi en Boca, siempre vamos a la comparación del Boca-River, el River-Boca, le pasó que en su tercer ciclo lo buscaron ver caer, lo querían voltear, o lo esperaron por lo menos. Bueno, el caso de Gallardo para mí pasó, no digo que algo similar, pero si Gallardo seguía en River, podía irse del casino con las manos vacías. Pero con pérdida, debiéndole guita al casino. Además de todo esto, y como cierre, me parece interesante de esta especie, no digo de reacción únicamente, sino también de pequeño repaso del ciclo de Gallardo en River, que es que a los entrenadores grandes de la historia del fútbol argentino no se los ha sabido respetar del todo. Y que creo que Gallardo se ganó ese respeto. Obviamente los hinchas de Boca dirán, no, yo no lo respeto a Gallardo. Pero bien que los hinchas de Boca saben que cada vez que se tenían que enfrentar con River sabían que estaba del otro lado Gallardo y que no le querían jugar a River. En los últimos tiempos se dio vuelta esa balanza. Este año Boca le ganó las dos veces. Yo creo que eso también influyó en que se vaya Gallardo de River. Con gol de Villa en el Monumental, en el primer torneo, en la Copa de la Liga, que es la que gana Boca, que a partir de esa victoria con River, Boca vuelve a enfilar. Y lo mismo está pasando en este torneo actual. Este video yo lo estoy grabando un 15 de octubre, no sé cómo va a salir Boca en el torneo, porque todavía puede ganarlo Racing, puede ganarlo Atlético Tucumán, incluso lo puede ganar el mismo River si gana 3 partidos seguidos, y después no sé qué puede llegar a pasar. Ahora, creo que la decisión de Gallardo termina siendo acertada. ¿Por qué? Porque si no, los hinchas de River en algún momento, tarde o temprano, se iban a olvidar que es el entrenador más importante de la historia de su club.